Liturgia de las horas. Oración de la tarde. Vísperas. Martes de la sexta semana de Pascua. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno. Nos reúne de nuevo el misterio del Señor que resurge a la vida, con su luz ilumina a la iglesia como el sol al nacer cada día. Resucita también nuestras almas que tu muerte libró del castigo y vencieron contigo al pecado y en las aguas del santo bautismo. Transfigura los cuerpos mortales que contemplan tu rostro glorioso, bella imagen del Dios invisible, que ha querido habitar con nosotros. Cuando vengas, Señor, en tu gloria, que podamos salir a tu encuentro, y a tu lado vivamos por siempre, dando gracias al Padre en el reino. Amén. Salmo 48. Primera parte. Antífona. La paz sea con ustedes. Soy yo. No tengan miedo. Aleluya. Oigan esto, todas las naciones, escúchenlo habitantes del orbe, plebeyos y nobles, ricos y pobres. Mi boca hablará sabiamente y serán muy sensatas mis reflexiones. Prestaré oído al proverbio y propondré mi problema al son de la cítara. ¿Por qué habré de temer los días aciagos, cuando me cerquen y me acechen los malvados, que confían en su opulencia y se jactan de sus inmensas riquezas, si nadie puede salvarse ni dar a Dios un rescate? Es tan caro el rescate de la vida que nunca les bastará para vivir perpetuamente sin bajar a la fosa. Miren, los sabios mueren, lo mismo que perecen los ignorantes y necios, y legan sus riquezas a extraños. El sepulcro es su morada perpetua, y su casa de edad en edad, aunque hayan dado nombre a países. El hombre no perdura en la opulencia, sino que perece como los animales. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La paz sea con ustedes. Soy yo. No tengan miedo. Aleluya. Salmo 48, segunda parte. Antífona. Espere Israel en el Señor. Aleluya. Este es el camino de los confiados, el destino de los hombres satisfechos. Son un rebaño para el abismo, la muerte es su pastor. Y bajan derechos a la tumba, se desvanece su figura y el abismo es su casa. Pero a mí Dios me salva, me saca de las garras del abismo y me lleva consigo. No te preocupes si se enriquece un hombre y aumenta el fasto de su casa. Cuando muera, no se llevará nada, su fasto no bajará con él. Aunque en vida se felicitaba, ponderan lo bien que lo pasas. Irá a reunirse con sus antepasados, que no verán nunca la luz. El hombre rico es inconsciente, es como un animal que perece. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espere Israel en el Señor. Aleluya. Cántico de Apocalipsis. Antífona. Tema al Señor la tierra entera, porque Él lo dijo y existió. Aleluya. Eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder. Porque tú has creado el universo, porque por tu voluntad lo que no existía fue creado. Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado, y por tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinan sobre la tierra. Digno es el Cordero degollado de recibir el poder,
la riqueza y la sabiduría, la fuerza y el honor, la gloria y la alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tema al Señor la tierra entera, porque Él lo dijo y existió. Aleluya. Lectura breve. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Acercándose al Señor la piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida y apreciada por Dios, también ustedes, como piedras vivas, entran en la construcción del templo del Espíritu, formando un sacerdocio sagrado, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por Jesucristo. Responsorio breve. Los discípulos se llenaron de alegría. Aleluya, aleluya. Discípulos se llenaron de alegría. Aleluya, aleluya. Al ver al Señor. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Los discípulos se llenaron de alegría. Aleluya, aleluya. Cántico evangélico. Antífono. Les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el abogado no vendrá a ustedes. Aleluya. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el abogado no vendrá a ustedes. Aleluya. Preces. Aclamemos alegres a Cristo, que después de ser sepultado en el seno de la tierra, resucitó gloriosamente a vida nueva, y digámosle confiados: Rey de gloria, escúchanos. Te rogamos, Señor, por los obispos, los presbíteros y los diáconos, que sirvan con celo a tu pueblo y lo conduzcan por los caminos del bien. Rey de gloria, escúchanos. Te rogamos, Señor, por los que sirven a tu iglesia con el estudio de tu palabra, que escudriñen tu doctrina con pureza de corazón y deseo de adoctrinar a tu pueblo. Rey de gloria, escúchanos. Te rogamos, Señor, por todos los fieles de la iglesia, que combatan bien el combate de la fe y, habiendo corrido hasta la meta, alcancen la corona merecida. Rey de gloria, escúchanos. Tú que en la cruz cancelaste la nota de cargo de nuestra deuda, destruye también en nosotros toda clase de esclavitud y líbranos de toda tiniebla. Rey de gloria, escúchanos. Tú que al bajar al lugar de los muertos abriste las puertas del abismo, recibe a nuestros hermanos difuntos en tu reino. Rey de gloria, escúchanos. Terminemos nuestra oración con las palabras del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración. Señor, tú que abres las puertas del reino celestial a los que han renacido por el agua y por el Espíritu Santo, acrecienta en tus hijos la gracia que les has dado, para que no se vean privados de tus promesas los que han sido ya purificados de sus culpas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.